Vale, estamos aquí ya todos, está todo preparado. ¿Qué pasa, chavales? Espera, hostia, se mueve esta silla sola, no estoy cómodo, pero bueno. Vale, en principio se ve todo bien. Lo he estado configurando, bueno, se ve ahí el chat de fondo. Oh, ¿qué tal, chicos? Hostias. Pues sí, es temprano, pero es que aquí son las 12:30, entonces vamos a darle ya. Sin más. A ver, cerrar. Es un momento para poner un anuncio maravilloso. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estáis? Pues vamos a ver. Sí que más adelante, pues bueno, lo haremos a ver. Tengo que crear otra vez un. Tengo que crear otra vez un grupo para jugar con suscriptores, ¿no? Para volver a jugar la gente que esté aquí en este servidor, obviamente, ¿no? Pero sí. Bueno, el chat así está medio transparente, se ve bien, ¿no? No molesta. Madre mía. De todos modos, hostia, estoy nervioso, ¿eh? Estoy como un flan. Esto de. Lo que pasa es que aquí. No sé si me está escuchando Mark, pero yo creo que va a estar complicado esto, ¿eh? Porque él son 237 estrellas. Bueno, vamos a por la primera. ¡Oh! Señor, escucha mi oración. Sé que no te pido nada, pero por favor, tú que eres el todopoderoso, bendíceme con un buen equipo. Y por favor, señor, pon a todos los ucranianos en el equipo enemigo. Vamos allá. A todo esto yo soy ateo, pero bueno. A ver. Ah, jungla. Línea de oro. Bah, me la voy a tener que envainar yo aquí. A ver, aquí han puesto caramelitos, creo yo, no sé. No sé cómo va a salir esto, pero ya os digo. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso, estoy un poco nervioso, la verdad. Pero bueno, vamos allá. Bueno, Mark, yo confío en ti. Hoy te toca tirar a ti el carro. Yo voy a ser el que ponga el culo y reciba todos los golpes, pero. Matilda Carry, lo de Carry es maravilloso para sacar a Hylos. Recorrer. Está Tigreal abierto. Está Diggie abierto. Yo creo que le podemos tirar a Tigreal y ya está. Es que no me apetece jugarlo, pero bueno. Ya Nathan. Y Franco de mierda. Yo tenía una Lolita aquí. No sé, no las debo todas conmigo, pero bueno. Quiero tu opinión sobre Clean. Clean no es para hombres. No me preguntéis cosas que no son de hombres, chicos. A ver. Y Mar va a jugar con Khalid. A ver. A ver, está abierto. Lo que pasa es que si saco a Hylos el. Tengo la mano frías, ¿eh? Esto es por los nervios. Hostia, y Valentina, qué cabrón de mierda. Hostias. Ay. Tengo mis dudas. Ha regalado una sesión de colección de miembros de.
Va a sacar a Hilos, sí, sin duda. Pelos con venga. A ver, me gusta con revitalizar. El problema es que... Sí, Barat. No va a ser fácil esto, ¿eh? No va a ser fácil, pero bueno, vamos a ver. Sí que le he hecho una partida a Hylos el otro día, pero lo noto tiernito como una princesa, ¿eh? Lo noto tiernito. ¿Quién es esta gente? ¡Hostia, Bless, tío! Bueno. ¿Cómo se nota que soy ateo, eh? Cago en la puta, tío. Esto va a ser complicado, ¿eh? O el Lancelot es bueno o la llevamos clara, porque Bless, la verdad, es un buen jugador. Los otros no los conozco, pero... Ya os digo yo que con Bless la partida va a ser complicada. Voltea la cámara y yo voy a terminar. A ver, ¿dónde vas, princesa? A ver... Para mi tranquilidad, Bless está jugando contra Mark. Eso es la nota positiva. Dale, la rotación es para ti, Mark. Diría. No. Está yendo para top. No me lo creo que se le haya cargado. No, pero... Para ahí no, amigo, que está subiendo aquí arriba. ¡Mátalo, mátalo, perro! Vete. ¿Veis? Y por esto no había que hacer caso al mongolo de Lancelot. Pero tírale el conejillo encima. Ups, miedo. Estoy muerto. Pero tira. Si tira la cara. Vaya. Ahí está el héroe del día. Madre mía. Nada, 10 segundos. No llegó ahí ni de coña, ¿eh? Buenísima. No, pues no era buenísima. Me cago en todo. Nah, esto es... Puto Bless de mierda, ¿eh? No podía estar en mi equipo. Me imagino que Barat está aquí en el azul. Sí, efectivamente estás aquí. Lo que no veo es al puto Franco. Es que aquí me la estoy jugando para hacer esto. Venga, gasta la retribución. Me van a matar por esto. Venga, Lancelot. ¡Me mató! ¡Mierda! Ah, qué madre. Esto está más perdido. Pues aquí está todo en manos del Brody. 2-0 para Brody, 2.449 de oro. Lo veo complicado. Lo veo complicado porque la nana está en las nubes. Están invadiendo. Pues jódete, eres un lance, lo te haz algo. Aquí la cuestión de la partida ya es empezar a jugar sobre Brody. Proteger a Brody. Aquí tenemos que dar la vida por el Brody porque va 2-0, es el único que puede hacer así un poco algo. Fuera la nana, es que... Esto es una de las cosas que pasa cuando vas en un dúo bueno, ¿no? Que es que te tocan tres pedazos de mierdas.
¿Dónde estás? ¡Corre por tu vida! ¡No, hijo de puta! No, fuera. ¡Corre, corre, corre! ¿Y dónde está la enana y dónde está el Lancelot? Fuera. Es aquí el problema de la partida. Y Lancelot se ha cambiado toda la ulti. Bien, viene, viene, viene. Vamos, Lancelot. Pasa que el Barat está muy duro, durísimo. ¡No me cago en Dios! O sea... complicado. ...13.600 por 15.000. A ver, aquí problema número uno es Bless. Eso ya lo sabía desde el principio de la partida. Lo positivo es que Nathan va a 0-3. Pero bueno, es remontable. Mark está muerto. Pero vamos, el problema principal de la partida es la nana. Se va a cargar la Valentina, Crash. Aquí, pues mi labor es que no maten a Brody, básicamente. Lancelot, pues bueno, tiene que cogerse las pelotas y ser un hombre. Y como tiene una inmunidad, pues que no la acaben matando. Lo que pasa es que no veo al Barat. Y no estará por aquí si Franco está gruñendo como una perra. Mátalo, Mati, ¿eh? Así me gusta. No, estamos en peligro. Siempre hablamos de lo de la niñera de la EC, pero es que en este caso... tengo que hacerle de niñera. Van a presionar el mid, vamos, láncelo. No la saquéis, tío. Corre, 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 mierda, tío. Es que... qué empane, tío. 18. A ver, solo son 1000 y poco la diferencia de oro. El problema es a la hora de la TF de equipo, ¿no? Hombre, como te mate el Nathan 0-3. Dios mío. Esto... complicado, ¿eh? Se va a volver a morir. Estoy muertísimo. Muertísimo. Es que no sé, diría que esto es un trío. Diría que es trío y trío, nosotros somos un dúo. Luego lo veremos después de la partida, pero esto está acabadísimo. Y el problema principal es que el Lancelot ha cogido el jungla, ¿no? Pero bueno. Luego aquí a nivel de late, pero en este equipo no tenemos. No tenemos late, pero bueno. Yo qué sé. En fin. Tenemos una nana igualmente. Pasa que aquí... Franco inútil. No, está el Barat también. Es que... que va imposible. Está bien marca ahí, pero no, no va a aguantar. No, quítate. Es que... Barat ahora mismo es un héroe que os diría que baneéis, ¿no? Ya lo estáis viendo ahí. Muchísimas gracias por esa donación, Lobo Mil. Intento estar en todo, ¿eh? No estoy acostumbrado a mirar a todas partes, pero hostia. No sé, lo veo complicado esto, ¿eh? A ver, hace aquí falta alguna jugada un poco mejor. Lo que pasa es que aquí, pues yo qué sé, con este equipo... es complicado. Y luego aparte, se están poniendo en la cara del Barat todas las TFs. No van a tardar ni al Lord. Hombre, pues... como que no lo veo, ¿eh? No podemos pelear esta jugada. Nah, son 7.000 de oro la diferencia ya. Esto es complicado. Igual teniendo una...
5.700. Es que lo que no es normal es que el Nathan 03 le saque 2.000 de oro al Brody. Pero bueno, el problema es no tener aquí una DC de late. Pero bueno, yo qué sé. Apártate del Franco, me cago en todo. Vas a hacer que me maten. Se mete. No sé qué juegan, Buenísima, buenísima. Madre mía. Qué va, tío. Imposible, Imposible. 3-6 Lancelot, 3-6-1. No se puede hacer aquí nada, pero bueno, yo qué sé. Siguiente partida, ya está. Como siempre, el reparto de Montun, pues es como ya sabéis, ¿no? Si vas en un dúo bueno, te pone a los random malos. Buenísima. La primera en la frente, Nah, no pasa nada. Es que igualmente, aunque hubiera cogido a Tigreal, habríamos perdido igual, ¿no? Porque aquí... La rotación de la... De la Vene nos ha matado aquí. Y luego también, pues... Lancelot, Nana, pues... Paquito el chocolatero. Bueno, vamos a meterlos aquí para que no toquen otra vez, por si acaso. Pero bueno. Mira, ahí está Levi. Vamos a ver. Pues vamos allá. Aviso de trampa. Hostias, querido jugador. Al estar reportaste a SIC por hacer trampas. Hemos verificado tu reporte, pero no encontramos ninguna evidencia de tal comportamiento. Pues entonces, ¿para qué cojones me envían esto? La siguiente que estoy haciendo una cosa. Venga, va. Vaya. Digo, han echado a alguien por tramposo, pero no. No ha sido el caso. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenos días. Vamos a ver si hay un poco más de suerte, pero vamos, es que... Es que este tío es un... Máximo 300... Es bueno ese tío. Solo espero que no esté en el equipo rival otra vez. A ver, línea de experiencia. Esto será línea de oro. Esto es un caramelito de los caramelitos. Bueno. Lina, tú vas a ser el que nos dé la partida. Oh, Dios mío. Prohibimos bien. Sí, pues que no se puede hacer nada. O sea, la Nana estuvo muy lenta en rotaciones. No sé, me voy a quitar la aurora. La Nana estuvo muy lenta en rotaciones. El Brody, pues realmente. Por mucho que le gana el early al late. Muchísimas gracias a todos por esas suscripciones, chicos. Era una partida perdida. No se puede hacer aquí nada. Pero bueno, yo qué sé. Saca el mono. No, el mono aquí no entra, Hostia. Nada, aquí hay que tanquearla, a ver. Lo que tenéis que haceros la idea es que una cosa es jugar solo Q. Pero... Tiene un solo Ven. Le queda abierta la 1-1, pero bueno, da igual. Minotauro. Minotauro contra Tigreal. Pues sí, ¿por qué no? Es que aquí la cosa sería sacar Matilda. Vamos a darle y ya está. Es que está baneado el Digi, pero bueno, veremos. Martis, problemas. Valir asqueroso. Hombre, no son tontos. No son tontos. Realmente, aquí si me quieren joder, lo que tiene que sacar es una Kai jungla. Con una Kai jungla no tengo nada que hacer. Pero bueno. Eso, gente, dejar ahí ese buenísimo like, no os olvidéis. Sí, dale eso mismo, Mar. Bueno, hombre, sinceramente, no sé, juega lo que te salga las pelotas, tú sabrás. Hombre, quiero ver si me es una opción más viable, pero bueno.
Solo espero no ver a la Kai Roamer. Otra vez el Nathan, tío. A ver, en principio no es una mala partida. El problema un poco es otra vez el tener el... Tener el Brody, tienen el Nathan. Y un Arlott. A ver, no es que sea mal equipo. Lo que tiene es muchísimo control y luego... Básicamente para ganar esto hay que... Tengo que pillar al Nathan y ya está. No tienen un daño así explosivo. Pero bueno, la jugada es inicia el Minotauro. Inicia Arlott, entra detrás el Alpha, vale, ir pegando desde atrás y luego el Nathan pegando. Pero bueno. Vamos a ver este caramelito que hace. Una rubí estaría de 10. Lo que pasa es que realmente a nivel de daño aquí tampoco es que tengamos... Buena, me gusta. ¿Cuál es la VIP de Abril? Hostia, pues no lo sé. Sí que está... Sí que la collector de este mes es la de Minsitar. Luego está la de Edith, creo. Pero la VIP de este mes... Hostia, ¿cuál era? No sé. Lo siento por él. No sé qué está hablando el puto random. Está muerto, no lo sé. Están hablando de... ¿Quién es esta gente? Pues no sé. Y solo un purificar para Nathan. Vale. A ver, puede parecer aquí la hostia tigreal, pero realmente es mejor el Minotauro. No es una partida fácil, o sea, vosotros... eso, Ixia creo que era, ¿no? Ixia era la Starlight. Parece que Ori y Ruby hacen un buen combo. Sí, malo no es, pero bueno. No sé. Vamos a asomar el morro para ver dónde está el alfa. Esto es una de las primeras cosas que tenéis. Puto Valir. Sí, está aquí. Sí, sí. De paseo por el mapa con Minotauro. Rubí ha abandonado la partida. Pues empezamos bien. O sea, es que aquí tienen un poco de early asqueroso, ¿no? Con el Valir y demás. 5 segundos. Aquí, pues también es bastante clave la... ¿Dónde va el Brody a morir tan rápido? ¿Veis? Esto es el puto problema de la partida, ¿no? Bueno, tírale la bolita. Muy bien, la bolita. Está muerto ese Minotauro. Está muerto el 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 Minotauro. Buena, Mark. Buenísima. Y tú también, muérete, hijo de puta. Nah, me va a forzar el parpadeo, cabrón de mierda. Y tiene nivel 4, estoy muerto. ¡Buah! Gracias por tu apoyo, Gort. No lo había podido conseguir sin ti. Pero bueno, básicamente aquí lo que tenía que hacer yo era morir, pero... 15 segundos para Tortuga. Es que otra vez del... Ese es mi problema, y es que otra vez tenemos el equipo malo, pero... La rotación es más rápida de ellos. Vale, hasta la última al ir. ¡Vamos, Gort! ¡Vamos, Gort! Eso es que no. No se puede jugar así, ¿eh? Nah, como no se lo robé, es imposible esto. Ha fallado el salto. Se le ha reiniciado. Nah, digo, se le ha reiniciado la tortuga, pero no. Se le va. Imposible. Pues es que. A ver si por lo menos podemos intentar salvar el azul. Ahora.
Venga, hostia, Gort está en las putas nubes, eh. Vamos, Gort, me cago en Dios, eh. Qué empanado de mierda. Ya digo que viendo los perfiles, no me equivoco. No me equivoco, ya lo he dicho, que era la princesita del equipo. Es que esta jugada era para reventarlos a los dos y pegarle. Pegarle la vuelta a esto. Venga, Gort, otra vez. Gort, estoy aquí. Una de las cosas más claves en una rank es la rotación del. La rotación del midlaner. ¿Lo resubirás? Sí, obviamente. Luego esto queda cargado. Venga, hasta luego, Gort. Hostia, qué malo es el cabrón. Espérate, espérate. Va, buenísima, lo pillo. Y el Brody, Dios mío. No sé, esto tiene que dar una vuelta de 360, no, 720 grados. Pero bueno, voy a intentar tomarme las cosas con filosofía, ¿no? Y no enfadarme porque. No me lo creo que se haya escapado, tío. Jesucristo bendito. Tiene un combazo de control, pero. Te va a salir canas y apenas empezó. Hostia, pues. Más aún. Lo que pasa es que por la cam no se aprecia, pero. Es que aquí tenemos que irnos ya al late. Y a un late que no tenemos, ¿no? Venga, fuera. Lo más importante es que aquí el Gort esté atento a mi combo y que combe conmigo. O sea, realmente Tigre al Gort es un combazo destructivo. Luego también la partida pues empieza como el culo, ¿no? Porque la rotación del Brody la acaban matando dos veces por la cara. ¿Veis? Valiria está aquí y Gort está pues haciéndose pajas viendo porno de abuelas. Es que no lo entiendo. Y de aquí no me puedo ir hasta que no se vaya este mamón. Sí. Vamos a esperar a que se junten un poco. Lo que pasa es que el Nathan no sé si tiene el purificar. Igual tendrías que saltarle tú encima para quitárselo. Sí, lo tenía. Fuera. Bueno, se murió por lo menos. Sur dice. Sur la hostia que te pegaba yo, desgraciado. Es que manda cojones que el más malo de todos es el que está diciendo surrender. Pero bueno, es que yo ya cuando he visto el perfil, que juega Gort, Ángela, Nana, etc. Pero bueno, yo qué sé. Como decía Laco, todas las partidas son remontables, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo. Un poco el problema aquí es que el Valir está haciendo bastante apoyo al equipo, ¿no? Nosotros tenemos a Gort, que está en medio. Pues eso, con lo del porno de señoras de 80 años. Venga, buena, buenísima, Mark. Buenísima, ahora sí. Me revienta. Demasiado. No sé. A ver, es. Es remontable, como contaba. El problema es el. El problema es el. La posición del Nathan atrás, ¿no? Pero bueno. Realmente la diferencia no es mucha. Estamos empatados ahora. Tenemos aquí un parpadeo rico. 85 segundos para Lord.
Lo que necesito es que alguien le baite el purificar al Nathan. Hostia, tío, no me puedo creer que vaya a caer la torre sola, joder. Tío, ahora. Es que ¿para qué se va para el medio, tío? Estos son... Yo intento creer en la remontada, pero es que cuando veo estas cosas... Tiene que morir el alfa ese. ¡Vamos! ¿Y dónde estás, Nathan, amigo? Venga, fuera Minotauro, fuera. Estoy yendo para Tom, Mark. ¿Y os va a aparecer el alfa por abajo? Diría que está aquí escondido, ¿no? Vale. Tengo la ulti, pero... vamos a guardarla para la TF de Lord. Porque total son 15... Buena. Positivo, es que no hemos perdido la mid lane. Joder, macho. Oh, Dios mío. Diferencia de equipo. Complicado. Pero bueno, aquí es donde se ve la diferencia de equipo, ¿no? Lo que no tenías que haber gastado el parpadeo, pero bueno, si me están presionando y se quedan atrás y no hacen lo mismo, es gratis, ¿no? Pero bueno, ellos saben que me tienen que matar a mí, que soy el iniciador. Pero bueno, es ganable esto, ¿eh? No es... Mala mía. ¡Vamos! ¿Veis? Es que estamos en la misma. Me revientan y el Gord está mirando. No quiero escribir, pero... A ver si así le entra un poco la... No sé. Payaso, haz tú diciembre. En fin. El problema es que si no se juntan... Decisión más rápida. Venga, decisión más rápida, pues veis. Ahí está la decisión rápida. Es que, joder. Dios mío. $35,000 a $37,000, bueno. Ver mapa, payaso. Madre mía. Ay. No, no se morirá, tío. Nada, fuera. 50 segundos para el parpadeo. Ya, qué lástima. La Ruby, pues también se podía tirar un gancho parpadeo. Que queda un segundo para el Lord, ¿no? Y están dando ya con todo.
¿Veis? Y me van a matar otra vez. Y Brody sale corriendo. Nada, totalmente, totalmente perdido. Y es más, casi que prefiero que perder la partida porque... darle la victoria a gente así. Es algo... En fin, yo qué sé. Por una de esas sabía que el pick bueno era Matilda, pero digo, bueno, vamos a coger... Vamos a coger al Tigreal, pero ya veis que... El problema de Tigreal es que si tú te lanzas a iniciar y tu equipo se queda mirando... Venga, coño. Ni tan mal. Lo pilló. Nah, fuera. El tema es que ellos tienen. El Arlot está jugando bien. El Nathan está jugando bien. Venga, fuera. Igor, pues bueno, es un. Es un payaso, como dice él. Murieron 4, pero bueno, hemos perdido todas las torres. Nah, ese Arlo tiene que morir ahí también. Es un casi wipeout. 45.000. El problema de esta partida es el Nathan con el purificar y luego el Valir que se quita mi ulti, entonces... Pero bueno... Buena. Lo que pasa es que alguien tiene que defender aquí la base. 29 segundos para mi parpadeo. 56 para Lord. Es reagruparse más bien. Limpiar líneas, reagruparse. segundos. A ver si... Diría que la fuerza de la ultimate, pero bueno. Buena, buenísima. Puta madre. Vamos, Gord, haz lo mismo. Necesito tu apoyo, hijo mío. La botlane. Atrás, 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 atrás. Joder, la puta bolita. Vamos a darle al Minotauro. Tiene que salir de ahí. Clarísima. El problema es la bolita esa que me ha movido para un lado. Pero bueno, yo qué sé. Venga, triple. Sale el alfa ya de la base. No, no lo van a tumbar. No te mueras, Brody, por Dios. O sea, creo que no me han matado 11 veces en una partida. Lo más que se va a hacer el Lord ahora gratis. No sé que no tengo parpadeo para entrar ahí. ¿Asegura? Bien. Estoy muerto, pero bueno. Hemos muerto por el equipo. Madre mía, 12 veces. A ver, es lo que había que hacer. Sacarle el ATF y que no tuviera distancia para lanzar el... Para lanzar la retribución, pero bueno. La cosa es que si se hacían este lore era GG la partida. Vamos a ver qué pueden hacer.
Vale, fuera el Minotauro, bien. Vamos, hostia, es que... No he visto una Rubik, aguante menos, eh. 7 segundos. Buenísima la jugada Mar, pero no tiene Mark Ultimate. ¡Ah, hijo de pu! ¡Oh, vamos, hostia! Te cae el alfa, vamos. Estamos aguantando aquí como leones, pero... Es que el problema es meterles una ulti bien. Ah, porque cada vez que entro se tira el purificar el Nathan y me mete la pelotita esa que te empuja. Entonces es complicado. No tengo... No, tío. Estoy muerto. Aquí se acabó la partida. ¿Veis? Y aquí está el problema. Fijaros cómo camina el problema. Los problemas también caminan. Pero bueno. Yo diría que esto no lo defienden. Vaya, vaya ulti. Es que la rubí también, ojito, eh. ¡Ojo la rubí! Creo que esto no lo salvan. Buenísima, otra vez, tío. No me lo creo. Pues ya está, otra F. Es que... Dios. Y me va a llevar un rico chocolate otra vez, diría yo, ¿eh? Dios de las asistencias y un chocolate. Es que... Yo qué sé. Ay, Dios mío. Ah, vale. Me queda claro. Está clarísimo. Había algo que no entendía, pero ahora ya lo tengo claro. Espera, 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 espera. Que falta. A ver. O sea, entré a ver. Venga, va, pues dale. Oh, es un riesgo jugar en dúo, pero bueno. Vamos a ver aquí. Esta princesita. A ver, es que... vaya. Ahora empiezo a entender el porqué. Oh. Vale. Bueno, no sé si es su cara, pero bueno. Ah, Dios mío. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Nah, voy a ir a mí y que les den por el culo, ¿no? Nah. Your team is banning. La verdad es que es lo que pasa, ¿no? Es bastante... ¿Cuándo quitarán a los monigotes? ¿Bailan en la interfaz? ¿Qué monigotes? Un saludito para toda esa gente. Vamos a ver. A ver. Se banea Diggy. Esta banea Aurora. Es que el problema de cuando vas con alguien bueno en dúo, como es el caso de Mark, que tiene entre 200 y 300 estrellas,
normalmente en el equipo enemigo te van a poner alguien bueno. Más aparte les van a meter los random buenos. Entonces es un puto problema. La verdad es un estreno de puta madre para los directos, ¿eh? Es un estreno maravilloso empezar perdiendo las dos partidas. Sí, estoy de acuerdo contigo, Tony. El nivel está por los suelos, pero bueno, es lo que hay ahora mismo. Veremos si hay un poco más de suerte. Yo creo que sí, que esta partida va a ser un poco mejor. Y un caja. O sea, hace tiempo que no veía un caja. Pero no es... No, ver a un caja nunca es una buena señal. Ahora sí, la fábrica de chocolate. Pues la verdad que sí, hoy me estoy luciendo. Pero es que, a ver, yo es que... Más no podía tener esas partidas. Tirarme en medio y recibir golpes. El problema es que si... Tienes al mago del equipo enemigo encima tuya toda la partida y tu mago pues está haciendo de lo que me he dicho, ¿no? Viendo porno de señoras de 80 años, pues no se me puede pedir más, ¿no? Pero bueno, en fin, yo pensaba que era una mala idea lo del solo Q. Muchas gracias por esa donación, Deathmoco. Yo pensaba que era una mala idea. Y claro que sí, Slayer también. Yo pensaba que era una mala idea jugar solo Q, pero en cierto modo, hostia, da error, tío. En cierto modo yo creo que era incluso mejor, ¿no? ¿Por qué? Y la Fanny de Levi. Y la Guinevere de Levi. Vamos a ver. Bendición silvestre. Creo que sí, muy, muy buenas a todos y bienvenidos a esos nuevos fans. Sí, la verdad, ¿eh? Estoy como un flan. Bueno, va, que esta es la buena. Las otras han sido de calentamiento, pero bueno. Yo lo tenía claro. Muchísimas gracias por esa donación, Uchiha. Voy a saber si podrías dedicarle un horra a mi novia. A mi novia Fanny. Ah, se llama Fanny, pensaba. Claro que sí. Pero no muy alto, ¿eh? A ver si te la voy a quitar. Que no, hombre, qué broma. Siempre te vemos mientras cenamos. Un saludo, crack. Otro saludillo para vosotros. Claro que sí. A ver, así a priori no es una partida fácil, ¿no? Porque aquí pues está... A ver, tenemos aquí bazas a favor y bazas en contra. La baza que tenemos aquí a favor un poco, pues es sobre todo el Exvor. El Exvor tiene que ser el tanque de la partida y poner el culo para que se lo rompan 7 negros y que el Kufra pueda entrar y meter un buen combo. Puntos en desventaja. Fredrin está muy fuerte, Nana está muy fuerte. Y luego el Dairoth me va a hacer 4 hijos. Y luego el Kaya también, o sea... Ya me puedo poner serio aquí. Para que no me... No, pero aquí soy el caramelito de la partida, pero bueno. Vamos a confiar en Satoru Gojo. Que... Voy a deciros una cosa, por cierto. Va a revivir. Va a revivir, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo porque además he estado mirando Facebook esta mañana. Y lo que es el creador de la serie, ¿vale? Os hago un poco spoiler. Si alguien no quiere escuchar spoiler, que se tape los oídos. Bonito nombre, Leslie. Eso es porque no han leído el mío. Vuelvo a ser yo y 4 idiotas. Está presionando al Exvor. Pues no. Pensaba que la putita de la partida iba a ser yo, pero no, va a ser el Exvor. Y aquí no viene nadie. No viene ni el Tato aquí a llevarse. Esta cosa, que por cierto no se llama lechuguita, se llama Terra. ¡Oh, qué parpadeo! Se acabaron cargando al Exvor. Nah, el salto a la luna, Kufra, ni lo intentes.
Corre, corre. Pisa eso. Písalo, písalo, písalo. Hostia. Empezamos otra vez, ¿eh? Es que no puede ser más complicado esto, ¿eh? Y este hijo puta me va a campear aquí, es que... Se piensa que tonto estoy, pero no. Oh, ha fallado. Qué lástima, y le he visto muerto. Salta para mí, hijo mío. Y si salta a Kufra... ¡Tiene que morir el Fredrin! ¡No! ¡Qué rico AKS! ¡Ay, papá, qué rico! Lo que iba diciendo, que no está muerto. O sea. A ver, ha subido una foto como que lo unen con las cintas esas y lo tienen ahí en una camilla. Yo voy aquí a ciegas totalmente. Y yo qué sé. Yo es que creo que el tío lo que está haciendo es darle emoción a la serie. Así, ¿dónde está? ¡Urre, urre! El tío, yo lo que creo es que le está dando emoción a la serie. Puta nana. Muérete, hijo de perra. Así me gusta. No tengo la segunda, Levi. Mierda. Pero Kufra, buena partida. Lástima. Sí. Algún día. Lo que no sé... Pasa que aquí la rotación de Kufra está... Es muy clave, ¿no? Entonces... Si él hubiera estado aquí, no hubiéramos perdido esa tortuga. Pero bueno, no sé qué haces... rotando la botlane. Además, aquí me está dejando ciego, ¿no? Porque no veo dónde está el Kaya. No veo dónde está Kaya y no veo dónde está Fredrin. Me imagino que está a la izquierda si la nana se está colocando por la izquierda. Esto es un pequeño truco que tenéis que... Bueno, pero pequeño truco, ¿no? Es... Hasta luego, Brody. Me cago en Dios. Nah, está muerto Seta Errod, pero bueno. 50 para el libro. Es que lo que no me gusta de este personaje es que se queda sin maná rapidísimo. No tengo ni para hacerle el combo. Oh, lo que estaba claro es que tenía que sacar yo al midlaner y no dejárselo al random, pero bueno. Ya sabéis que el mid es una cosa de caramelitos carameleros. Tiene pasiva, pero bueno, ya no. ¡Vamos! Claro, no tengo maná. Qué malo el Kufra, Dios mío. De tu puta madre. Pues tenemos problemas otra vez, ¿eh? Esta vez no voy a ser yo el chocolate, pero bueno. Muchas gracias, Batending, por esa donación. Es que aquí realmente debería de volver a base, ¿no? Porque estoy tocadísimo. Y por mucho que lleves el libro, no se acaba de regenerar al 100%. Dale, dale, dale. Me cago en Dios. Pero qué inútil eres, Dios mío. Hostia. Vamos. Es que no... Pero si estaba quieto, tío. Es que no da ni una. Madre mía. Pero adelanta, hijo mío. Adelanta, que eres más lento que mi abuela. Hostia, no me creo que le haya dado al Kaya. Vamos. Hostia, Dios mío. No sé qué es peor, que saque el mito o que saque... Que saque yo al Roamer, ¿eh? No he visto la pasiva. Venga, corre.
que es pelea de inválidos. No, es que no da ni una el cabrón, tío. Y aquí, pues estoy jugándome la vida para matar una ballesta. La nana no tiene pasiva, Levi. A ver, yo creo que esto es ganable, aunque vayamos 5. La nana va a aparecer por aquí. Tú te tienes que poner donde estoy yo para saltarle encima. ¡Pero no salgas del arbusto! ¡No salgas! Te has cargado la sorpresa, tío. Dios mío. Arien Krayen, espero que no organices un cumpleaños en tu vida, porque vamos. No, no. La muerte de Kufra. Esto es la puta hostia. Están en el arbusto del medio 100%. Campeando. Y diría que el Dairoth seguramente también. Es que, vamos, huele a kilómetros. Lo que no sé es dónde está Kufra. Kufra, amigo mío. Aquí una cosa muy importante es no perder el mid, pero... Venga, es que yo no puedo pegar más. Se morirá, ¿no? Menos mal. ¡Vamos! Caramelito rico, fuera. Por aquí no. A ver, es que yo... Con un mago así, sin posicionamiento, sin tanque, no puedo hacer más cosas. Venga, amigo, corre. Pasa por la meta. A ver, estos son... Realmente aquí no hay... Esto es una... Son todos random, pero el problema es que... Kufra tiene que poner el culito para que se lo rompan a él, o sea, no... Salto a la luna, venga. ¿Veis? Si te metes aquí y me das visión, hijo mío. Ay. No, falla el salto. Esto me huele a la... Me huele a la tercera derrota, ¿eh? Y me huele a calle intentando pillarme. Es que... Un milagro. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Uy! ¿Qué va, tío? ¡Imposible! ¡Imposible! ¡No! ¡Recibiendo el balazo! Ya, tío. Y el Xbox... ¡Madre mía, tío! Es que no sé quién es más malo de todos, Dios mío. ¡Dios! ¿Dónde está? Y este hijo de puta... Pero venga, tío. Es que no puede ser que la vez esté en la cara de todos pokeando. Qué castigo, eh. Ya lo va a tirar el conejillo, la nana se va a cargar a alguien. Es que es... Pero bueno. Me lo estoy intentando tomar con filosofía. Buena alimentación, hombre negro. Hombre negro. ¿Quién es negro? Ah, se refiere al Brody, vale. A ver. Yo creo que esto es ganable. Es ganable, pero tienen que poner un poquito de su parte. Lo ha pillado. Venga, hay un saltito bueno, maravilloso. Vamos, Xbox, mete la ulti, venga. Pero darle al Fredrin, Dios mío.
Dios mío. Esto es para que veáis lo complicadas que son realmente las cosas y... y realmente lo que no veis, ¿no? Realmente todas las partidas son así. Buenos días. En más momentos se me ha ocurrido hacer directo. Es como que todos los mancos se han juntado de golpe y han dicho, bueno, vamos a joder el directo. No, realmente es así todos los días, ¿eh? Está el azul, pero bueno. ...59 segundos... A ver, la diferencia no tiene que ser mucha, ¿no? 33.000 a... hostia, pues sí. 5.000 de diferencia. Es bastante, pero es que aquí hay... tres peritas en dulce. 3 a 7, 2 a 4, 0 a 2... Hostia. Y Kufra a la muerte. Es que no hay peor pick para sacar con... contra Kaya que el Kufra. Se lo cargaron. ¡Vamos! Ah, qué va, esto es... está done totalmente. Vamos, por mí no será, pero bueno. A ver, realmente tenemos un equipo bastante decente. Venga, darle a la Leslie, Dios mío. El export también, ¿eh? Hostia. Dios mío. La tortuguita gratis, es que... 3 a 8 Brody, tío. 3 a 8 Brody. Ah, Mustafa Xbor. Pues nada, 2 a 4... 0-3 Krufra. Veremos. Vas esto el 3-3. Mira, es que... Dios mío. Es una broma el Xbox, pero bueno. Respira. Respira. Va a intentar pillarles por arriba. Lo que pasa es que estamos muy fuera de la base. Es demasiado arriesgado salir tanto de la base con... Yunes, porque no puede matar a una Leslie, pues ya me diréis. Va a intentar pillar a alguien con parpadeo al Kaya. Bueno, el salto del año. Dios mío. Pues nada, esto se ha acabado, ¿eh? Esto no lo defendemos en la puta vida. Por mucho que pegue aquí habilidades y hostias. Qué lástima, ¿eh? ¡Qué lástima! Hostia, 3-3, ¿eh? Mira que me lo estaba pasando yo bien jugando al ajedrez, ¿eh? Pero... Ni siquiera MVP. ¡Qué caramelitos, Dios mío! Dios mío. A ver, es que esto... esto hay que verlo, ¿no? Mítico inmortal siendo tan malo. Ah, vale. La bandera habla por sí sola. Es un detalle importante a tener en cuenta. ¿Y este tío? A ver qué tenemos por aquí. Sí, sí. Devuelve esa skin. Main Hayabusa, 57% de win rate. Ay, a ver. Vaya. Pues sí. ¿Qué te voy a contar con esa cara? En fin. Vamos a la siguiente. Sí, eso es totalmente cierto. Estoy pegando habilidades como loco y no mato a nadie. Por eso Nana está tan... tan rota, pero bueno.
Vamos allá. Es que cuando ves estas cosas ya te entra aquí muchas cosas. Cuando ves estas cosas. Yo qué sé, es que. La verdad, realmente. Da igual lo que banees. Diría que lo van a banear ellos, ¿no? No, pues mira, hay un subnormal en el equipo que pese a enseñarle un Diggy con 700 partidas y 70% de winrate, te lo banea. Es que no puede ser peor. Dios mío. El poderoso tigre a la jungla. Dios. Hostia, si perdemos ya con la Luna o jungla. A ver, este tío es Roamer, este tío es jungla, un franco de mierda, línea de oro, me toca ir a mid otra vez. Nana está baneada, obviamente. Nana la banean en muchas partidas. ¿Qué hacemos aquí? Luego también es que no enseñan aquí sus cartas, ¿no? Entonces. Decid lo que queráis. Vamos a darle a Vexana. Es un poco en plan autoprotegerme. A ver, Xavier realmente es un pick, está bien, pero. Yo también admiro mi resistencia mental. La verdad, ¿eh? Y Edith. Hostia, otro Kufara, no, por favor. O sea, me estoy conteniendo por no pegar un puñetazo en la mesa, ¿eh? O sea. Porque si le pego un puñetazo a la mesa, igual la parto por la mitad. Yun Argos, bueno. No, Alice, no, por favor. No varía, pues mejor. Sinceramente, mejor eso que no el Harley, que me estoy cambiando en todos los apuestos, pero bueno. Me estoy conteniendo, pero bueno. Me empieza a doler la cabeza, sinceramente, ¿eh? Me empieza a doler la cabeza. No os voy a mentir, ¿eh? Me empieza a doler la cabeza, ¿eh? Hostia. Pero bueno, veremos. O sea, el problema de la partida es este tío. Main Ángela y Matilda jugándote un clean. Ojito, ¿eh? Ojito a lo que se viene, chavales. Bueno. Gracias, señor. Por fin me has escuchado y has puesto al ucraniano en otro equipo. Es que luego también... Está feo lo que voy a decir, pero es que luego cuando he mirado los perfiles de la gente, aunque te salga la bandera que tienes puesta ahora, como yo que tengo la bandera de China, luego te sale... La bandera de donde eres realmente. Es que todos los random ucranianos en nuestro equipo. Todos. O sea, este tío va a salir chocolate. El Bobank. Hostia, me estoy tensando, ¿eh? Me estoy cabreando. Esto de hacer directos no es sano, ¿eh? La diferencia entre hacer directos y grabar partidas y demás es que, bueno, tú te grabas la partida, bueno, no sale bien, descansas un poquillo, etc, etc.
No veo al Franco. No, vale, ya lo veo. Es que está ahí en un buen punto para... Hostias. Lo ha sacado, me cago en todo. ¿Veis? Y si Kufra hubiera estado haciendo su faena y hubiera estado aquí, pues tendríamos ya muerto al Popol. Lo que no entiendo es que aquí el amigo están campeando en ese arbusto. Lo que no entiendo. Y además tiene la trampa al Popol ahí, mira. Kufra se la va a comer de lleno. Aunque sea ataques básicos. La verdad que estoy perdiendo un poquito la concentración, ¿eh? No os lo voy a negar. Es el primer directo desde hace mucho tiempo. Y empezar palmando tantas partidas, pues no es sano. Pero bueno, no pasa nada. Esto se gana. Vamos a ver si se asoma el amigo Javier. Venga, hostia, qué lento, Dios mío, porque no hay nadie que sepa jugar Kufra bien. Fin. Venga, tú delante. Las damas primero. ¿Ves? La ha dado y la ha visto. Se acaba de poner una trampa. Franco está ahí escondido en el arbusto. Vamos, hostia, no tengo la ulti. Vale, llega Levi, está muerto el Popol. Sí, salta si tienes cojones. A ver, realmente Vexana es un pick para... Siempre digo que es un pick para randos, pero bueno, a modo de control y demás, pues bueno. Llega a ser efectivo, ¿no? A nivel de peleas de equipo. Pasa que aquí hemos perdido la bot lane ya. Vale, Franco está abajo. No. Vamos, Kufra, salta, Dios mío. Se morirá, ¿no? Digo yo. Porque es tanta la suerte hoy que digo, a lo mejor sí salva, tío. A lo mejor le baja a ver la Virgen a Popol y se acaba salvando. Y Franco va a tirar aquí un ganchito. ¿Veis? Buenísima, Kufra. Nada como esconderse detrás del jungle que lo maten a él. De verdad que este tío sabe, ¿eh? Mierda, la Edith. No tengo nada. Nada de nada. Qué desastre de equipo, Dios mío. Sí, sí. Hoy va a ser el día que perdamos todas las partidas. Totalmente. Es que esto no hay manera, ¿eh? Y aquí pues no me puedo acercar para defender esa torre. Estás muerto, cabrón. No, no me llevo nada. ¡Qué puta madre! Oh. Huele a complicado. Hostia. Y Argos 1-0, 3600... Es que si te pones a mirar aquí estadísticas, pues bueno, yo qué sé. 3.900 de oro para Popol. Y Clint 1-4. Lo de Clint, ya lo he comentado al principio de la partida. El caramelito main Ángela.
Pero bueno, esto es la realidad, no, no hay otra cosa. O sea que me ha visto ya Franco. Franco les baja por ese arbusto, Franco va a tirar un ganchito, imposible. Es que de verdad, tío, me parece increíble, ¿eh? Me parece increíble. Puta madre. ¡Urre, urre! Diez segundos. Oh, Kufra, pero no vayas por el medio como las cabras. A ver ese salto. Es que no ha dado un salto en toda la partida, tronco. Mira esa ulti, mira el gancho de Fra. Es que, Dios mío. Tía puta, es que ¿qué he hecho yo para que me toque jugar con gente así, eh? Se morirá el Xavier, digo yo, menos mal. ¡Aleluya! Pero da igual. Pedeadísimo el Popol. 5.900, es que esto va de mal en peor, ¿eh? ¡Hostia! Saludito para toda esa gente de Argentina. Al menos estamos pasando aquí el domingo todos juntos, aunque sea perdiendo, pero bueno. ¡Hostia! Es que es un no parar, tío. 2-6. Hay un Argos. Lo veo complicado, ¿eh? Voy a empezar a ser pesimista. Pero es que, vamos, ser optimista con esta gente es complicado. Y ahora me asomaré aquí, estará Franco. 62 segundos, Clean presionando como un descerebrado. Clean está muerto. Dicho y hecho. Lo que no me puedo creer. Bueno. Sí, me lo puedo creer. Vamos, qué bueno ese salto. ¿Qué va? Vamos, salta, Kufra. Ah, no, que está muerto. Hace un rato. Pero vamos, es que... Uf. 5 segundos para Lores. No veo manera de levantar esto, y menos sin el Argos. Digo, tenemos un Argos, tenemos un personaje y delay. Que puede marcarse ahí una jugadita, pero no. Lore para ellos y cuarta derrota, ¿no? Hostia. Qué lástima, ¿eh? ¿Qué va a ser esta? La cuarta derrota, ¿no? Por lo menos. ¿Veis? Un ucraniano bueno. Bueno, no. No es que sea bueno, tío, es que... Dios. Nah, pero 27 ultis para el Franco. Bien. Nah, por lo menos tiene que morirse Franco, ¿no? No me lo creo. Veamos, 31.000 a 34.000. Realmente la diferencia no es mucha. Lo que falta es que mi cabeza aguante una partida más así. ...8.700... El problema es que por muy fuerte que le pegue, si está fedeado y me saca 3-4 niveles, es imposible bajarle. Oh, Dios mío.
Se puede ganar esto, ¿eh? Solo hace falta un... una buena jugada del Kufra. Y... ¡finito! Muere, hijo de puta. Bien, Kufra. No ha sido tuya, ha sido mía, pero bueno. ¿Quién está muriendo, Argos? Venga, Kufra, es tu momento. Sí, está la trampa. Está la trampa en el arbusto, Dios mío. Está la trampa en el arbusto. O sea, a lo mejor hay que explicarle que cuando está la trampa ahí al lado se te ve también, aunque no la pises. El problema es Franco. Está en ese arbusto. No, está abajo. Maravilloso, no me lo creo. 57 segundos para Lord. Bueno. Bueno. Sí. Vaya por Dios. Hostia, no sabía que me había metido la daga a mí. ¡Oh! Mm. 5.000 de oro debajo, que va, aquí acaba la partida. No me da tiempo. Milagro. Milagro. El Gusion inocente también. Intentando acabar la base él solito. No sé. Yo lo veo complicado esto. Yo creo que esto no va a poder ser. Y es que es la Eddie de los cojones con la venganza. Muerta, muerta, muertísima. Lord by the face y... pues no sé. Dios. Dios mío. Yo creo que esto no lo defendemos ya, ¿eh? Es que alguien me explique por qué van solos cuando tenemos que defender una jugada de Lord. Pues sí, definitivamente se va a perder la partida. Bueno, por lo menos he limpiado eso. Levi va a morir también. Imposible. Imposible ganar hoy una partida. Me cago en mi vida. Dios. Hostia. Ya van cuatro, ¿eh? Estamos a punto de llegar al póker de derrotas, pero es que no se puede hacer otra cosa. Y este tío, como si vale MVP, tío. Es que. Dios mío. Dios mío y Dios mío. Es que de verdad, tío. Esto es increíble, tío. Increíble. Y es que esta gente llega a Gloria Mítica. El cómo, no lo sé. Yo me imagino que es difícil que se empareje con gente más mala que ellos. Main Minotauros. Dios. Es que es un poco de risa, pero bueno. Me lo estoy intentando dejar. Me estoy intentando tomar con filosofía. Pero. Vamos a ver. Línea de experiencia. Jungla. Bueno, vamos a ponernos serios, chavales. Vamos a ponernos serios. Pues al final va a ser verdad que la TAM está mejor el nivel, ¿eh? No he jugado en la TAM nunca, pero aquí estáis viendo lo que es Europa, tío.
Entonces... Sí. A ver. Me queda la nana, yo qué sé. Van de Nolan, van de Tiki, van de Ruby. Van de Joy y van de Matilda. Hay algún manco en su equipo que ha baneado a Nolan. Pero el van de Rubí, el van de Matilda, el van de Joy, el van de Diggs también. No varía, bueno. Dios mío. Lo que pasa es que no quiero sacar aquí... Yo creo que es la hora de Franco, ¿eh? Dios mío, yo creo que es la hora de Franco. Ay, Dios mío. Arlo Tilunox. Angela. Ya, yo creo que es la partida del Minotauro, ¿no? La partida del Minotauro o la partida de Lolita. Valid. Si perdemos esto ya, me cago en todo. A ver, es que... El problema de esta... Hostia, Roger, tío. Oh. Pinta complicado, ¿eh? Tiene un equipo bastante endeble, pero ya os digo que... Roger Ángela es una cosa complicada. Todo por si acaso tengo que preparar mi build de Minotauro jungla. A ver, no tiene mal equipo, ¿eh? Ya os digo, el problema de esto es realmente que se fedea el Roger, ¿no? Si se fedea el Roger, la partida está perdida, medio perdida. A ver, yo qué sé. A ver, ¿qué es esto? Rusher. No sé quién es esta gente. Hombre, esto pinta mejor que antes, ¿eh? Es que lo que ha tocado antes es... Ojo, ¿eh? Tela marinera. Todo ha sido por rezar al principio del stream, o sea, lo tengo clarísimo. Va a ponerse a tirar primero y no va a faltar todo el combo. El problema aquí es que el Roger saca una triple en el minuto 2. Y ya os digo, no es difícil. A ver, no tienen sustento ninguno, ¿no? Porque es un Kali de daño. MMNA, pues bueno, espero que lo diga por el suyo. Vamos. Si es que al final acabas aprendiendo algo de los random. Ir a gankear al que está haciendo Prusy Farm. Es que es lamentable esto. No hay problema, equipo. Dios mío, vete de aquí. Me la cara matando, si es que...
36 segundos. No sé por qué hablaba muy rápido yo. Vamos, no tiene nivel 4, qué lástima. Pero pinta feo esto otra vez, ¿eh? Y Roger la tortuga a placer, es que... Ya os digo yo que esto... Huele mal. Hostia, es que tan difícil es que toque un equipo... bien. Y está el uno es que se tira la última y para limpiar la línea. La Ángela me imagino que está subiendo ya. O está aquí, no, está... Momento de la partida, comparar el oro de los ADCs. Venga, métele la ulti. Pero tira la ulti, coño. Se viene Roger. Estoy muerto. Pero ven aquí, hijo de perra. No sé. Lo que no se puede es jugar así. Hostia. Esa puta skin legendaria y te quedas en medio esperando, tío. Dios. Bien. Es que me cago en todo, tío. Que le cuesta moverse al medio, ¿eh? Roger aquí. Ay, Dios mío. Espero que lo maten, por lo menos. No, se les escapa el Khalid, tío. Misterio sin resolver. ...45 segundos para parpadeo. Qué lástima, ¿eh? ¿Y me van a matar otra vez? No. De la Fanny, tío. Es que... Qué puto desastre, tío. Ahora entendéis cuando me enfado en los vídeos, ¿no? Es que es... ¿Cómo no enfadarte viendo esto? Pues no, o sea, apagando el juego y apagando el directo. Aquí, la Wanwan es la última esperanza del equipo. ¿Cómo la he matado, tío? Me puedo meter ahí, pero yo qué sé. Gastarlo todo para matar a una Leslie. ¿15.000 a 17.000? Eso son 2.000 de oro de diferencia, pero... Empieza a tocar los cojones un poco esto, pero bueno. Pero tira la ulti... No me lo puedo creer. Si hay un día malo para jugar es...
Es hoy, los domingos. Es un día nefasto. Fuera, fuera, no te metas bajo torre. Pues muy bien, es así como... que intentas hacer algo pero no se puede, ¿no? Hostias. La diferencia entre equipo es abismal, ¿no? Puto micro también. Qué coraje, ¿eh? Además es que va con Trinidad, el Roger. Básicamente el problema que hay aquí es que juego en equipo por parte de mi equipo cero, ¿no? 1-1-1-2, 4600... A ver... Tiene que participar el Arlott, si no es imposible. Van a matar al Lunox otra vez. Es que está haciendo absolutamente lo que quiere el Khalid. Y aquí, pues lo tengo a tiro para reventarlo, pero es que da igual. No sé, quizás aquí en late se podría hacer algo, pero lo veo complicado. O sea, así a nivel de equipo tenemos un equipo decente para hacer algo en late. El problema es que no es gente competente. O sea, esta gente no les puedes mandar ni a comprar el pan. Bien. 19 segundos, lo que pasa es que se van a hacer el Lord totalmente gratis. De alguna manera hay que intentar pelearlo. Es que mira a esta Ángela aquí solita. No pasa nada porque ni la Lunox ni la Wanwan participan en la jugada. Es que es... Estamos en las mismas todo el rato, de verdad. Qué puto cáncer de juego, ¿eh? ¡Hostia! Sí, sí. ¡800 para... Es que da igual, esto es... 604 Rogers, es una cosa que se veía venir. Y Levi está muerto. Y esa Leslie me pega unos tiros que me revientan. Qué desastre, ¿eh? Roy haciéndose el Lord solo. Es que son 3000 de diferencia, 3000 y pico. Y luego realmente, pues no hay capacidad. Es que me deja un cuarto de vida la... Tardísimo. Que realmente tenemos un equipo super meta, o sea, tenemos un equipazo de la hostia. Pero esta gente no ha jugado en ningún momento en equipo. Y eso es por lo que vamos a perder otra vez la partida. ¡Ay! Tira para atrás. Joder, Arlott. Qué puto subnormal, ¿eh? ¿Veis? ¿Cómo cagar la partida en 3 segundos? Preguntárselo a Arlott. Es que ese, de verdad. Es para
Es para tirar el móvil por la ventana, Debes iniciar y dar visión. Vamos a ver, Petrus. Te voy a explicar una cosa. Es muy fácil. No puedo acercarme a un Roger que lleva una build de Trinidad y tiene 9500 de oro, porque me va a matar en 1,5 segundos. ¿Veis? Eso es lo que pasa cuando te adelantas. Vale, no, es el tema de adelantarse, dar Trinidad, o sea, y dar visión. El tema es que si me adelanto con ese Roger, con esa Will, además lleva una guadaña de corrosión, es imposible que me escape de él. Luego la Novaria me está pegando unos pelotazos también. Bien. Oh, Dios mío. El problema aquí es que necesito la build completa. Necesito esto, necesito el Atena y necesito la armadura afilada. Fuera. La verdad es que estoy perdiendo la concentración, ¿eh? También tengo que decirlo, ¿eh? O sea que no tengo ulti aquí ni. Nah, no podemos salir de aquí. Hay que hacer el Lord. Si no acaban matando a este gilipollas. Fuera, 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 fuera. No tiene la ulti ahí de la Ángela. Ahora es una buena ocasión. No tiene la Novaria tampoco. Vamos, Arlot. O sea, solo era irse al Lord y esperar nada. Tiene azul Levi. Y esa Ángela persiguiendo. No, es el Khalid. Buena, buenísima. Buenísima. Puta mierda de maguito, ¿eh? Vale, fuera. Parece que ha despertado el equipo, no sé. Pero esperaros. Porque os puedo garantizar que antes de que salga el Lord les van a matar. Milagro. Tu padre. Pero además que no hay presión de líneas. 22 segundos para Leslie intentar acabarla por el medio, pues no sé. Vamos. Problema número 2. Está llegando el Lord y esta gente no está aquí. Si no ganamos la partida aquí, no se gana. Venga, moría Arlot. Dios, pues nada. Mierda, me he adelantado, estoy muerto. Mala mía. ¡Qué cagada, joder! ¿Veis? Y por eso no se puede dar un pase en falso. Mm.
Menos mal que le había limpiado la línea de minions. 7 segundos para la 1-1. Ya está viendo lo que cuestan de ganar este tipo de partidas, ¿no? Hostia. Un saludito también. Toda esa gente que os incorporáis ahora. Hostia. Sí. Hace un milagro con esas manos. Voy a hacer un milagro maravilloso. Le voy a dar al botón de apagar el directo. Va a ser el milagro de... del 2024. Es que esto se hace pesado, se hace muy pesado. 44 segundos. Hay que hacer presión por... No se puede morir, no te puedes morir, Dios mío. 30 segundos. Están campeando aquí, pero el problema, amigo mío, te lo vuelvo a repetir, es que si me pilla ahora el Roger, estoy muerto. Está en el arbusto de la derecha. Tira. ¡No! Vamos, tío, pero queréis venir aquí, joder. ¿Veis? ¿Dónde está mi puto equipo? ¿Me van a matar? No me lo puedo creer, que me vayan a matar. ¿Veis? Es que me cago en su puta vida. Atacar la torre de top. Y la 1-1, como no tenga viento en la naturaleza, ¿se lo hace? No, no se lo hace. ¡Vamos! Qué agonía de partida, ¿eh? Bajito se da, madre mía. Está muerta. Bueno, milagro. Y Roger le va a dar al Lord. ¿Veis? Es que lo que hace uno de bien por un lado, la caga el otro. ¿Veis? Aquí nos... No, no, si es que no... No sé dónde van ahora. 2 años después y sin retribución. ¿Veis? A que les acabe matando el Roger otra vez. En fin... Bueno, chavales, se viene aquí la... que es la quinta derrota. Es un póker de derrotas esto ya. No. Atrás. Hay que llevarla atrás y ya está. Espérate, porque Arlo te ha retrasado mental. ¡No te tires, subnormal! Y morir en acto de servicio. ¿Se acabó? Nice. Murió Khalid. Tiene que rematar a Khalid, como sea, fuera. Es achicando toda la partida. Es que no... Es que no me va a hacer mucho que revivir, pero bueno. Ha muerto 4. Pueden acabar la partida ahora. Sí, ¿no? Es GG esto, no me lo creo. No, no, ni siquiera me alegro, de verdad. Es una ángela para defender, que va. Esto es... un GG como una casa. No, no, no me lo puedo creer. Y no lo defienden, ¿eh? Digo, no lo presionan. Madre mía. Pasa es que... No sé, yo creo que es un error esto, pero bueno. Venga.
Vamos, hostia. Ahora es cuando te tienes que tirar, Arlot, que yo no llego. Bueno, pues ahora sí que es GG esto. Madre mía. No te, tenemos una ballesta. No sé, no sé. De verdad. Estoy muy cao. Dios. Qué hartura de partida. Era este hijo de perra. Menudo chocolate. Hostia, Dios mío. La última, tío. La última de las últimas. Se ha ganado de milagro, ¿eh? Pero esto estaba perdido, ¿no? Perdidísimo. Pero bueno, yo qué sé. La partida por cada 40 canas. 40 no. Estoy vegetal. Hostia. Dios mío. Usa fuego, si le veis modo bestia, solo cup. ¿Cómo que la última? Hombre, sí. Porque aquí es la hora de comer ya. Tengo encargado el pedido. No, si perdemos con este trío ya es... Apaga y vámonos, ¿no? Sí. Gracias, Rodrigo, por esa donación. Y tú también, Rodri. Muchas gracias. Un saludito para toda esa gente de México. No, no, es que tengo que ir a por la comida, o sea, no... Que luego lo arranque otra vez por la tarde, no os digo que no, pero bueno. Hostia. ¿Qué anime es el de la foto? El de Ragnar Crimson, está guapo. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué son? 4 derrotas y una victoria, Dios mío. Vamos a ver qué hay por aquí. Pues aquí hay 2 pedazos de caramelos. Bueno, esto es, mira. Maravilloso. Maravilloso Sanane. Maravilloso Sanane. Esto es cremita pastelera. Vexana, Rubí, Ángela y Rafaela. No hay mejor motivo para apagar el directo. Dios. Dios, ¿qué baneamos aquí? Tenemos segundo pick. Vamos a banear a Aurora, tío. Ah, bueno. No está mal, pero no confío en ti. Lo siento, ¿eh? No confío, ¿eh? Madre mía. La novia mago de Roamer, ya ves. The enemy is picking. Vaya tela, tío. O sea, el tío sabe jugar un héroe y se lo quitan. Es que no puede ser más castroso esto. Madre mía. Hostia. Madre mía. Me parto, tío. Hostia. ¿Qué tío? Oye, una Selena. Madre mía. Yo recorreré con una Selena. Hostia. Oh, Dios mío. Otra vez un puto Roger, tío. No puede ser. Roger Ángel otra vez. Hostia. Y este cabrón que se va de línea de oro. Es que... Yo qué sé, tío. ¿Qué vamos a jugar aquí? Pues no sé. Obeus.
Oh, ¿dónde está Phobeus? Phobeus, pues lo veus. A recibir palos, ha dicho. O sea que aquí no tengo configurado bien esto. Ya os digo que esto no es sano, ¿eh? Estoy... estoy agotado, ¿eh? Os lo puedo decir, ¿eh? O sea, mentalmente esto es... Tremendo mid y roam tengo. Ya, este la vas a gozar, Levi. El caramelito 1 y el caramelito 2. No será el 1 de la partida antes, es que... Hostia. Es que no, esto no es normal, ¿eh? Es como... Yo sabía que podía pasar esto, ¿no? Que iba a ser un directo roñoso. Pero, hostias. A ver, no es una línea complicada la Rubí. O sea, así viendo el equipo, así a bote primero, es... A mí me van a hacer 4 hijos, alguno negro incluso. Mientras la Selena y la Eudora, pues... en fin. Hostias. Me va a explotar la cabeza, ¿eh? No sé. No me suena, pero ya os digo que no van a ser como los de antes. Y esa Selena, miedo me da. Me da pánico. Hostia. A ver, el tema es que si me pongo venganza, pierdo el tiro de fuego. El tiro de fuego es para empujarles y activar la ultimate otra vez. Es. Hostias. Bueno, chavales, esta es la... Esta es la última, no por nada. Más que nada, porque aquí son las 2 y 20. Tengo que ir a las 2 y media a recoger el pedido de la comida. Y bueno, pues ante todo decir que ha sido un placer estar con vosotros aquí en el directo. Esto era, pues bueno, una prueba de directo para familiarizarme yo un poco con esto. Y bueno, pese a que ha sido una porquería porque nos han machacado los random, pues estaba bien, ¿eh? Toma. Pero bueno, sí, puede que haya más directillos. No te acerques, a ver. Yo realmente lo que quiero es robarte tu línea de minions. ¡Qué rico! Maravilloso. A ver, esto es para subir a nivel 4 en la tortuga. Si limpias las 3 oleadas de minions, no subes a nivel 4. Vale, entonces con la siguiente oleada ya subes a nivel 4. Esta es un poco... Un poco la clave, ¿no? Para tu puta madre. No, digo, para mí. Ven aquí, perro. Buenísima. ¡Hurra, hurra! Venga, que es para hoy. Dios mío, para mañana también. Pues luego realmente pues no ha resultado el tema de subir a nivel 4 porque no hay nadie en la tortuga, pero bueno. Limpiamos esto, vamos para mid y pelea de equipos. Lo veo. A ver, vete a tomar por el culo y métete la ballesta por el culo y déjame tranquilo. Y material azul. Bueno. Se viene aquí el espectáculo. Bueno, esa Selena turca. Tremendo randoms. No sé dónde está Roger, pero bueno.
No me lo puedo creer que haya perdido la tortuga. Me cago en todo. Oh, Dios mío. No es culpa de él, o sea, el problema es el puto Roamer y el puto mí de mierda. Dios mío. Repor Feus. Repora. ¿Pero a mí por qué? No lo entiendo. Debería comprar ahora mismo el Roamer. No sé a qué se refiere el gilipollas este. No, no estoy entendiendo de qué va la vaina. ¿Reportar a mí por qué? Es que no lo entiendo, de verdad, ¿eh? No sé qué está pasando aquí. Lo malo es encontrarme aquí al Roger ahora, pero no. No, está arriba. Y siguen fedeando, qué bien. Mierda, viene a por mí. 17 segundos. Vamos a ver, es que... O sea, llevamos un trío de la hostia, llevamos un trío muy bueno. O sea, yo soy un jugador promedio, pero ellos dos realmente, si veis su perfil, son muy buenos. Y si perdemos con este trío... No... Puto payaso. Buah, hijo de puta. Venga, ¿dónde está ese reporta, Feus? ¿Dónde está Feus? Hostia. Es que tenía que haber jugado yo todas las partidas de línea de experiencia. Pero es que me lo sigo preguntando. ¿Por qué me quiere reportar a mí? Pero si es que... Aquí, perro. Que vamos, si ya pierdo con Phobeus. Y esto, mira, me lo dejo aquí. Y cuando quieras vienes a por él. ...32 segundos. ¡Ay, qué miedito! ¡Aquí! Lo que pasa es que el tema de que yo esté aquí ajeno a todo... ...65 segundos. Aquí ya la rotación es para pelear el siguiente objetivo. Entonces esto será ahora. Limpiar esta línea, cortar la siguiente, hacer proxy farm y hacer la rotación a top. Venga. ...40 segundos. Oh, Dios mío, qué paciencia. Venga, el Roamer, me cago en todo. ¿Dónde está el puto Roamer? ¿Dónde está el puto Mid? ¿Dónde está su abuela en bragas? Joder. Yo puedo hacer aquí la partida de Phobeus, pero... El problema es que tiene que estar el mid y el Roamer tienen que apoyar el jungla. Pero bueno.
Con una Selena Castrosa, pues bueno. Ya. Oh, qué miedo, uf. Qué bueno eres, Dios mío. Mira, yo también me curo. Aquí nadie va a matar a nadie, pero... pasa que me estoy quedando sin maná. Esta build es la hostia, la verdad. Yo... no, vamos, no creo perder esta partida con Phobeus. Pero... básicamente, porque a mí aquí me pongo ya a repartir mamporrazos y se acaba la partida, pero... aquí, perro. Ay, 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 ay. Buenísimo, Stun, madre mía. Casi le sacas un ojo o la mosca que tiene en el hombro. El problema es que alguien tendría que hacer esto y yo ir a la pelea de equipo, porque no tienen un tanque. ¿Qué te pasa, perra? ¿Qué te pasa? ¡Hurra, hurra! ¿Dónde ibas? A pegarle al poderoso Phobeus. Ay, Dios mío. Bueno, esto ya estaría, ¿no? Yo creo que el error de hoy ha sido jugar el Roamer. Tenía que haber jugado línea de experiencia todas las partidas. Estás aquí. ¡Uy, el Moscop! ¡Uy, la danza del Moscop! A ver... es que... el problema es que yo no puedo estar limpiando el... aunque sea mi trabajo... no puedo estar limpiando el tome. Necesitan en el frente, poniendo el culito para ellos. ¡Ay, es stun! ¡No! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Es el momento de morir! De... me queda más solo. Me queda más solo. Y me he quedado sin ulti. Y la maniac de Moscow. Pues no sé. Decidme lo que ha pasado aquí, porque yo no me he enterado, ¿eh? Hostia. Es que aquí me voy a tener que vender esto y hacer un dominio de hielo. Ya está. Me mola mucho Phobeus con el talismán encantado, pero aquí se requiere de esto. Zeus Harry, o sea, no sé qué le pasa a este gilipollas. Buah. Bueno, me tiran falso. Ayuda, equipo. Está atrapada la Rubí. Buenísima. Un problema es el Moscow. A ver, también es un poco fallo mío hacerme el collar de dureza y no haber hecho aquí el dominio, pero bueno, es que yo qué sé. Yo quería hacérmelo de daño.
8 segundos, amigos. Amigos míos. Y si vinierais aquí... Pasa que me ha visto ya esta perra. Es bueno tener Damage Ruby. Moscó presionando el bot. Pasa que va a salir el Lord por... Voy a quedarme yo aquí con él. Va a salir el Lord por la línea de... No sé si de bot o de top. Se ha tirado a Levi. Mira, aquí estás, amiguita. Vamos, alta. ¡Vamos, alta! ¡No! ¡Muérete, joder! Me va a matar la torre, no me lo puedo creer, tío. Jugada de random, pero bueno, la partida requería esto, ¿no? Cuidado. Está muerto. Dios mío. No te tires. Es que yo creo que la Selena no ha dado... Que es una Ruby con velocidad de ataque. No. Es que la Selena no ha dado un... No ha dado un stun en toda la partida, tronco. ¡79 segundos! Y esto, amigo, pues si le das y lo hacemos, pues mira, nos lo llevamos y fuera. Me van a matar aquí solito. Sí. Lo veo. He pensado tirarme, pero... Luego he dicho, es una mala idea. Vacías totalmente. Buenísima. Sí, pues nada. Llegó el momento de morir otra vez. No sé. Él ha dicho que ataque y yo he atacado. Yo sabía que era una mala idea, pero bueno. 15 segundos para Mosco. Ni uno, ¿eh? Ni uno en toda la partida. Ojo que se viene aquí el desastre. ¡Vamos! Primer stun de la Selena. ¡No, el Moscow! ¡Cuidado! Y Mark va a ganar la partida. Buenísima. Acabó, tío. ¡Hostia! Bueno, pues nada, chicos. Tengo que dejarlo. Tengo que ir a por la comida. Ya veremos si más tarde o qué. O si mañana, ¿vale? Así que nada, lo dicho. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Y nos veremos en otro directo. Iremos viendo a ver cómo hacer esto de los directos y demás, ¿no? Seguramente serán por las mañanas, que es cuando yo más puedo jugar. Y bueno, luego quedarán resubidos y demás, ¿no? Así que nada, como siempre, no olvidéis dejar aquí vuestros me gusta, vuestros comentarios, suscribiros al canal si es que aún no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo, como queráis.